Buenas tardes, compañeros. Junto con saludarlos, me voy a presentar. Mi nombre es Jorge González, de Psicología, el presidente del TRICER para las elecciones venideras. Y vamos a dar por iniciado el debate de la mesa ejecutiva para las próximas elecciones. El debate contará con la siguiente estructura. Van a partir las mesas ejecutivas, van a tener 5 minutos para presentar su plan de trabajo y luego de presentar su plan de trabajo van a venir 3 preguntas desde el público hacia lo que ellos hablaron. Tienen 1 minuto para formular la pregunta, quienes levanten la mano, y 3 minutos tiene cada mesa ejecutiva para responder cada pregunta. Luego de eso vienen 3 preguntas hechas por nosotros, el Tribunal Calificador de Elecciones, que seguirá la misma estructura, 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para responderla. Luego un pequeño receso y luego del receso, interpelaciones entre listas. Tienen 2 minutos para realizar una interpelación y la otra lista tiene 3 minutos para responder a aquella interpelación. Son 4 interpelaciones por lista. Y al final, cada presidente de cada candidatura a mesa ejecutiva va a tener 1 minuto para hacer el llamado a votar. Vamos a dar por comenzado entonces el debate. A su izquierda está la lista 1, candidato a presidente Damián Ojeda, y a su derecha está la lista 2, candidato a presidente Andrés Leiva, de Derecho. Lista 1 tiene 5 minutos para realizar la presentación de su plan de trabajo a contar desde ahora. Bueno, primero que nada saludarlos, agradecerles a los que vinieron acá, que hayan hecho el esfuerzo. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, tanto esta lista como la otra somos estudiantes de la universidad. Ahora, ¿qué es lo que nos caracteriza a nosotros? Una cosa en común. Queremos ayudar al mejoramiento de la universidad. ¿Para qué? Porque entendemos que si ayudamos en ese proceso, la universidad gana prestigio. Si la universidad gana prestigio, eso va a impactar en la calidad de nuestros certificados, de nuestros títulos. Y en el fondo es eso lo que todos queremos. Independiente la carrera, independiente si es vespertino o es diurno, lo que queremos es que nuestro título sea valorado en la sociedad. Y para eso, lo que tenemos que lograr es que nuestra universidad sea valorada y gane prestigio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pensamos que se parte por pequeñas situaciones. Como, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que casi todos tenemos problemas con las salas, ¿no? La coordinación de salas. Eso es algo para lo cual no se necesitan recursos ni hacer licitaciones. Simplemente se necesita pesquisarlo, anotarlo e ir a la persona encargada de organizar los horarios de sala. Por ejemplo, otra cosa es las personas que llegan con deuda a la titulación y no lo pueden hacer. Son pequeñas situaciones que mejoran, si las mejoramos, impactan el bienestar y en la impresión que tenemos de nuestra universidad. Otro pequeño gran detalle, por ejemplo, es que cuando llueve, todos sabemos que ¿qué le pasa a ingeniería? Se inunda, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solicitarle nuevamente a la autoridad que arregle esto en el verano, porque si lo tratan de arreglar en invierno, es imposible. Otra cosa común que tenemos es que esta lista, ninguna de las personas que ustedes ven acá, y bueno, y Paola Mellado, que no está porque está en un campeonato, el estudiantado del UMAC, ningún partido y ningún gobierno. Entendemos, sí, que siempre hay que trabajar con los gobiernos, nos gusten o no nos gusten, porque ellos también colaboran en el mejoramiento de nuestra institución. No sé si los compañeros quieren acotar algo más. Mi nombre es Paulina Mancilla, soy de la carrera de Derecho. También quisiera acotar que como lista queremos trabajar desde también la horizontalidad, es decir, desde el común acuerdo del estudiantado, empezar a realizar y crear una universidad realmente pública y estatal. O sea, también tenemos que sopesar el hecho de que somos una universidad de zona extrema y tenemos que sacar adelante esa característica y no tenerla como una denotación, que no sea una connotación negativa ser de zona extrema, sino ser orgullosos de que estamos haciendo patria
en la zona más austral de Chile. Y desde ahí empezar a construir una mejor sociedad, una mejor comunidad. Pero también para eso tenemos que nosotros crear nuestra propia comunidad, nuestra propia identidad con la Universidad de Magallanes. Y también creemos que para lograr eso necesitamos pequeños cambios. Pequeños cambios como, por ejemplo, tener lugares de esparcimiento acá en la universidad en los que no tenemos ningún tipo de contacto fuera que tenemos clase o vamos a estudiar la biblioteca. No tenemos ningún otro tipo de contacto con el resto de nuestros compañeros. Creemos, por ejemplo, algo tan simple como comprar tacatacas y mesas de ping-pong para de repente en las ventanas poder sociabilizar con los compañeros de otras carreras o con nuestros mismos compañeros de nuestras carreras que de repente uno los deja de lado porque están en diferentes generaciones. Pero claro, de detalles, de actividades pequeñas, queremos lograr algo macro, algo que nos pueda identificar 30 que somos de la Universidad de Magallanes. Quisiera en estos 20 segundos ya decir que el tema de la horizontalidad es fundamental. Significa que entre todos tomamos las decisiones, pero entre todos significa entre todos. Los profesores, los funcionarios, las carreras profesionales, la ETEC, es entre todos. Si vamos a hacer algo como universidad, tenemos que tener un común acuerdo. Y eso lo vamos a lograr conversando y dialogando. Ya. Tiempo. Lista 2. 5 minutos para presentar su plan de trabajo. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los chiquillos que están aquí presentes. Igual como dijo Damián, muchas gracias a todos por venir. También buenas tardes a los chicos de la lista 1. Hola. Bueno, me presento. Soy Andrés Leiva, estudiante de tercer año de la carrera de Derecho. A mi derecha está Macarena Mancisidor. Ella es estudiante de enfermería. Ella va para el cargo de Secretaría General. A la derecha de la derecha de la Maca está Daniel Hernández. Él es estudiante de Pedagogía en Educación Física. Él va para el cargo de Secretario de Asuntos Académicos. A mi izquierda está Javiera Grubsic, estudiante de la ETEC. Ella va para el cargo de la Vicepresidencia. Y a la izquierda de la Javiera está Adriana Cárdenas. Ella es estudiante de Trabajo Social. Ella para el cargo de Secretaría de Finanzas. Chiquillos, nuestro movimiento se llama Súmate. ¿Por qué se llama Súmate? ¿Cómo nace el Súmate más que nada? Nosotros nacemos a raíz de los movimientos que han ocurrido en la Universidad de Magallanes este último tiempo. Cómo fueron las tomas, la falta de financiamiento que tuvimos los centros de estudiantes este último tiempo, la falta de participación que nos afectó bastante a nosotros. Nosotros como Súmate lo que queremos hacer es trabajar en base a tres ejes fundamentales, que son la participación, la inclusión y la transparencia. Creemos que esos tres ejes fundamentales no van a ser todos, sino son los más importantes que nosotros creemos que debemos tener hoy en día. La participación, ¿por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que en la universidad existen muchos mundos y pequeñas burbujas pequeñas en las que estamos todos los estudiantes hoy en día encerrados. Generalmente todos pasamos en nuestras facultades, todos pasamos, por ejemplo, mi carrera quizás en la biblioteca, todos pasamos en distintos lugares y no hacemos vida universitaria. Lo que nosotros como Súmate queremos hoy en día es tener una participación más amplia de todos los estudiantes y que tengamos un encuentro entre todos. A su vez también hay otro mundo en la universidad que está dividido, que es la ETEC. El año pasado, llevamos 2 años en los que no hemos considerado a la ETEC en el funcionamiento de nuestra organización, ya sea en el primer pleno estudiantil que fue el 2014, en el pleno estudiantil de hoy en día, solamente se les dio un pequeño espacio a la ETEC cuando fue el tema de la toma para que pudieran dar su opinión. En base a eso, lo que nosotros queremos hacer es generar encuentro en los estudiantes, para que así todos puedan conocerse, porque básicamente nosotros todos somos la Universidad de Magallanes. El día de mañana, cuando todos estemos titulados, vamos a todos estar bajo el nombre de la Universidad de Magallanes y ese nombre nos va a perseguir por todas partes porque tenemos que estar orgullosos de que somos de la Universidad de Magallanes. Estamos haciendo patria al fin del mundo, somos la universidad más austral de Chile y tenemos que estar orgullosos de que estamos casi conquistando el fin del mundo casi como se quería. Otro pilar fundamental que nosotros tenemos es la inclusión. En la Universidad de Magallanes no solamente están los grupos organizados, como en este caso, como son los centros de estudiantes, las vocerías, las consejerías de área y la mesa ejecutiva propiamente tal. Nos hemos dado cuenta que hoy en día los grupos intermedios también tienen una fuerza potente en la universidad, como por ejemplo están los grupos bíblicos, los grupos culturales de teatro y coro, los grupos deportivos como las pompon, futsal, básquetbol, voleibol, etc. Y también, por ejemplo, los voluntariados,
que también abarcan un gran número de estudiantes hoy en día en la universidad y también son potentes. Nosotros también queremos hacer el llamado a esos grupos porque creemos que no solamente los estudiantes organizados, como dije anteriormente, en los centros de estudiantes, tienen que tener una muy buena participación. Los grupos intermedios hoy en día nos demuestran cómo nosotros como universidad podemos salir a la comunidad, cómo nosotros nos hacemos ver y podemos también crecer como profesionales a través ya sea de plazas ciudadanas, encuentros con los distintos grupos sociales también en la comunidad organizados para que nosotros como Universidad de Magallanes demostremos que también internamente estamos organizados. Y por último, pero no menos importante, es la transparencia. Hoy en día el estudiante de la universidad no se está dirigiendo a votar, no está participando de los procesos eleccionarios, quizás tampoco está participando de los plebiscitos, porque hoy en día no confían en los líderes que los están representando. Nosotros creemos como universidad que es triste que los estudiantes no nos hagamos partícipes de estos momentos porque nosotros tenemos un poder de decisión bastante importante. Aquí es donde estamos haciendo la primera parte de la política y tenemos que hacernos partícipes con todas nuestras herramientas. Decidir quiénes son los que nos van a representar hoy en día en el diálogo nacional que tiene que ver con la CONFECH. Decidir quiénes nos van a representar en nuestro diálogo junto con la triesta mentalidad. Decidir quiénes van a ser los que van a llevar la voz a todos estos espacios. Creemos que realmente es importante 30 segundos. Que hoy en día nosotros participemos en todos esos encuentros. Por eso es que también quiero hacer la invitación a que todos nos sumemos a todos estos espacios, porque juntos vamos a hacer la Universidad de Magallanes que nosotros queremos. Vamos a empezar con las preguntas del Tribunal Calificador de Elecciones. Primera pregunta para la lista 1, que tiene que ver con el tema de la triesta mentalidad. ¿Qué acciones concretas van a tomar como mesa ejecutiva para trabajar por la triesta mentalidad de la universidad? Bueno, acciones concretas. Primero, iniciar invitar al resto de los estamentos, que son los profesores y los funcionarios, a dar la información. O sea, primero tenemos que entender qué es la triste mentalidad. No sé cuántas personas acá saben lo que es la triste mentalidad. No sé a cuántas personas le interesa. No sé a cuántos profesores le interesa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informar de qué se trata para empezar a participar. Una vez que tenemos esa información, se inician las acciones realmente concretas, que es dar núcleos o espacios en donde se conversen entre los tres. Pero no se trata de que vamos a decir ya entre las 7 y las 8 nos vamos a juntar con el representante de los funcionarios, un representante de los profesores, un representante de los estudiantes. No, se trata de que tratemos de pesquisar todas las ideas y todas las posturas. Esa es una, como pensamos que tiene que ir. Otro tema que queremos solicitar a la autoridad es que para que haya una triste mentalidad tienen que haber una planta académica más amplia. Hoy día hay 30% de profesores jornada completa y el 70% de los profesores son a contrata. ¿Podemos hablar de triste mentalidad, de participación del estamento académico en esas condiciones? Yo lo personal pienso que es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que queremos solicitar? Pedirle a la autoridad que inicie la contratación de profesores planta. En muchas carreras tenemos esa falencia. Tenemos muy pocos profesores planta para muchos estudiantes. La tercera acción concreta es integrar de manera efectiva al resto de los funcionarios, a que decían. La secretaria no tiene que ser simplemente la persona que saca las fotocopias y que lleva la hoja de asistencia al profe. Tiene que ser también una persona que esté informada y que tenga muy claro las necesidades que ellos tienen como funcionarios o los tíos y las tías que nos ayudan en el mantenimiento del aseo, ¿no? Ahora, insisto, podemos ponernos muy utópicos en decir, sí, participemos todos, pero bueno, primero, ¿sabemos lo que es triste mentalidad? Pienso que hay que partir por ahí. Bueno, hoy en día hay que comprender la triesta mentalidad como una tremenda oportunidad que como Universidad de Magallanes se nos está ofreciendo. La triesta mentalidad, ¿qué es lo que tiene que ver? Los estudiantes hoy en día vamos a ser partícipes de todos los procesos eleccionarios que tengan que ver tanto como con dirección de carrera, decanato y vicerrectorías y rectoría. Es una tremenda oportunidad que tenemos, ¿por qué? Porque vamos a ser una de las primeras universidades que van a ser mayormente democrática dentro de la universidad. ¿Qué es lo que está pasando también adentro de la universidad? Que a los estudiantes y a los funcionarios se nos está desmereciendo y diciendo que no somos un organismo tan participativo. Lo que nosotros como Súmate queremos proponer es formar tanto una suerte como de coalición junto con la Asociación de Académicos que tiene que ver que somos los organismos mucho más potentes dentro de la universidad.
Nosotros vemos a los funcionarios, mejor dicho, como aquellos que mueven la universidad, y los estudiantes como nosotros somos el alma de la universidad. Sin estos dos estamentos nosotros no tendríamos una gran participación. Hoy en día se ha visto en la Comisión Preestatutos, de la cual yo fui partícipe, que los académicos generalmente no nos ven con buenos ojos por una falta de participación que estamos teniendo hoy en día nosotros. Y creo que en este proceso eleccionario nosotros podemos dejar bien en claro, y a su vez también como dejamos en claro en el plebiscito, que nosotros tenemos un tremendo poder de participación. El plebiscito fue una instancia en la que nosotros como estudiantes de la universidad dejamos en claro que tenemos interés en los temas que se están debatiendo hoy en día a nivel nacional. Tenemos que también que dejar en claro de que nosotros como estudiantes también podemos organizarnos, que también podemos ser partícipes de esta mentalidad tan importante que es para nosotros, que nos va a dejar en claro de que vamos a ser la universidad más democrática. Pero para eso nosotros tenemos que potenciar uno de nuestros ejes como Súmate, que es la participación y la información también. Que todos los estudiantes de la Universidad de Magallanes hoy en día se enteren en qué parte del proceso de triestamentalidad estamos, en qué parte de la triestamentalidad, qué porcentaje de participación nosotros en la triestamentalidad vamos a tener, y motivar a todos nuestros compañeros de la Universidad de Magallanes a que participen, tanto de la ingeniería, ciencias de la salud, el área de humanidades, ciencias económicas y jurídicas, y no olvidar tampoco al ETEC, que también son partícipes de la Universidad de Magallanes. Y así, juntos, tener la triestamentalidad y la participación y una universidad mucho más democrática como la que nosotros queremos hoy en día. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones concretas van a tomar como mesa ejecutiva frente a las modificaciones del Estatuto Orgánico de la Universidad y cómo se involucrarán en estas modificaciones? Bueno, no sé si muchos sabrán, pero el proceso de triestamentalidad partió por el hecho de la necesidad de la modificación del Estatuto Orgánico de la Universidad. El Estatuto Orgánico de la Universidad fue creado en dictadura. Creemos que a esta altura del partido es necesario que la Universidad de Magallanes tenga un estatuto acorde a las necesidades actuales que tenemos como comunidad. Acciones concretas, creo que es fomentar la triestamentalidad, pero no solamente a través de información, del tema de los académicos, sino que además cuando se vote este nuevo estatuto, los tres estamentos que participaremos en la modificación tengan equivalencia en cuanto al peso de las votaciones. Yo estuve participando dentro de las reuniones de la precomisión y ahí se dejó en claro que nuestro porcentaje valórico en tanto a la votación dentro de la modificación del estatuto va a ser menor al que tiene el resto de los dos estamentos. Entonces creo que una acción concreta es que nos dividamos por partes iguales el peso al momento de votar la modificación del estatuto, porque ahí realmente estaríamos hablando de una triestamentalidad. ¿Nos queda tiempo? Bueno, también dejar en claro que el estatuto de la universidad es la analogía de la constitución del país, ¿no? Entonces, como todos sabemos acá, no se pueden hacer cosas en el país si es que la constitución no lo dice. Lo mismo sucede en la universidad. No se pueden hacer cosas en la universidad si el estatuto orgánico de la universidad no lo tiene especificado o tiene algún tipo de amarre, ¿no? Por así decirlo. Por eso es importante el estatuto orgánico. También es llamativo que muy pocos los conozcamos, ¿no? Como también muy pocos conocemos la Constitución. Pero por eso pienso que en estos temas es fundamental primero empezar a entender de qué se trata, qué es un estatuto orgánico, qué es un estatuto orgánico de la universidad. Como tenemos que empezar la discusión desde mucho más atrás. 30 segundos. Eso. La lista 2. ¿Qué acciones concretas van a tomar como mesa ejecutiva frente a la modificación del Estatuto Orgánico de la Universidad y cómo se involucrarán en este? Bueno, vuelvo a retomar el tema de nuestro trabajo junto con la Asociación de Académicos. Y vuelvo a repetir, hoy en día nosotros hemos sido vistos como un grupo minoritario del aporte en lo que tenga que ver con el tema del estatuto de la universidad. Nosotros creemos también de que generar la participación y la información para los estudiantes es vital. Si bien es cierto, hoy en día tenemos un estatuto que prohíbe mucho la participación de los estudiantes, para nosotros es necesario que esa participación hoy en día se vea reforzada. Por algo nosotros como Súmate también tenemos el apoyo de varias vocalías y consejerías de área, porque es importante que todos esos espacios estén cubiertos hoy en día para que así demos vida tanto al estatuto de los estudiantes como al eventual estatuto de la universidad.
en el cual nosotros como comisión previa de los estatutos tuvimos acceso a un bosquejo que iba a ser el estatuto de la universidad, en el cual se privilegiaba a los consejos de área, se privilegiaba a los consejos de facultad, a los consejos de departamento. Hoy en día eso es vital, que nosotros como estudiantes de cada carrera, de cada facultad, tengamos varia participación. Más que nada porque así nosotros podemos llegar a los grandes problemas que son importantes dentro del estudiantado. También quizás algunos detalles que tengan algunas carreras, ya sea por temas de salas, etcétera. Pero así es como nosotros tenemos que hacernos partícipe dentro de esta tremenda discusión que hoy día tiene el nombre de Triste Mentalidad. Nosotros tenemos que ser partícipes de estas discusiones más que nada porque cada alumno representa un sector social, un sector económico, un sector de la universidad distinto. Son distintas realidades las que nosotros en la Universidad de Magallanes tenemos. Si bien es cierto, tenemos la suerte de que somos una universidad pequeña, somos solamente alrededor de 4.000 estudiantes, todavía podemos organizarnos bien como estudiantes para poder lograr la universidad que nosotros queremos, a diferencia de otras universidades que son cerca de 10.000 o 12.000 alumnos en los cuales quizás ni siquiera se conocen. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos nuestra facultad unas al lado de otra, quizás unas más alejadas que otras, pero esos son temas. Pero tenemos la suerte de que podemos compartir con estudiantes. Los estudiantes de salud pueden compartir con estudiantes de ingeniería, humanidades también pueden compartir con los otros estudiantes. Entonces, así es como nosotros vamos generando organización estudiantil. Esa es la importancia que hoy en día tiene para nosotros como estudiantes, y así es como nosotros vamos a influenciar también para que los estudiantes sean partícipes hoy en día de la discusión que está en boga en la universidad, que tiene que ver más que nada con el tema del estatuto y cómo nosotros nos vemos beneficiados con ese tema. No hay que ver tampoco el tema del estatuto como un beneficio para los profesores, para los académicos, sino que también para nosotros. Cómo nosotros nos hacemos partícipes en las discusiones de la universidad y cómo nosotros nos hacemos partícipes también en la toma de decisiones. Cómo nosotros el día de mañana a lo mejor vamos a poder elegir a un decano, a un rector, a unos vicerrectores. Entonces, lo importante hoy en día es que nosotros tengamos una opinión clara de qué es lo que está pasando en la universidad, y la información, la participación, son vitales hoy en día para nosotros. Siguiente pregunta, para lista número 1. ¿Qué acciones concretas tomarán para recuperar, reconstruir y establecer espacios comunes del estudiantado en la universidad? En lo personal, esta pregunta sí que me interesa. Bueno, primero que todo, lo que estamos diciendo es una invitación. La invitación es que seamos todos sumados. No es un imperativo, no les estamos diciendo qué es lo que tienen que hacer. Estamos haciendo una invitación. La acción concreta va en lo siguiente. Pensamos que tenemos muchas áreas verdes, ¿cierto? Tenemos las partes frontales, cuando entramos por Bulnes. Tenemos la parte, ¿cierto?, que está atrás, donde están las canchas. Me dijeron que detrás de arquitectura, donde están los, ¿cómo se llaman?, los invernaderos, también hay otro espacio verde. Entonces, espacios tenemos. Lo que no tenemos son construcciones en donde habitar y compartir. Entonces, una de las propuestas que nosotros les queremos ofrecer es que construyamos pequeños domos. ¿Saben lo que son los domos o no? Ya, eso. ¿Cierto? Son como pequeños invernaderos, ¿cierto? Pero no son para plantas porque todavía está penalizado. Son para nosotros. Imagínense en las entradas, ¿cierto? Dos domos por lado, dos domos en el lado izquierdo, dos domos en el lado derecho, que tengan mesas y que tengan sillas y que sean de un material transparente para que podamos tomar un poco de calor. ¿Se irían a la zona franca a pasar la ventana de clase a clase o se irían a los domos? Yo me iría a los domos, ¿cierto? No me iría, quizás no me iría, no me quedaría acá en el patio de ingeniería, porque sabemos que el audio es súper penca. Me iría a los domos, o quizás sí, también se quedarían acá. Pero la idea es que tengamos esos espacios, sacamos más o menos un presupuesto, y no es muy caro, no es muy caro. De hecho, los podemos sacar con los FDI, que se llaman, que son estos proyectos institucionales que presentan las carreras. Salen como 4 o 5 millones de pesos. ¿Es accesible? ¿Se puede construir? Sí. Pensamos que también muchos de los proyectos van a ser a largo plazo. Quizás no se terminen en el 2016, pero van a seguir el 2017. Acciones concretas, ¿no? Me dijiste de recuperar los espacios comunes. Por ejemplo, el pensionado sabemos que está en malas condiciones. Bueno, ¿qué pasa si iniciamos un proyecto para que empiecen a construir un pensionado más grande y mejor en las áreas de atrás? ¿Quedaría esta infraestructura de uso común?
Claro, se va a demorar 2 o 3 años esa construcción, pero se puede iniciar el proceso. En el fondo es eso, son invitaciones. ¿Se pueden hacer? Sí. Mientras antes lo empecemos a hacer, antes los vamos a tener. Por eso, de nuevo, es nosotros somos la lista 1, es una invitación. Lista 2, misma pregunta. ¿Qué acciones concretas tomarán para recuperar, reconstruir y establecer espacios comunes del estudiantado en la universidad? Ya. Bueno, creo que, como bien explicó también la lista 1, creo que estos son... vamos a dar, ¿cierto? Nosotros como Súmate, creemos que los espacios comunes son vitales también para poder fomentar nuestro primer eje, que es la participación y es la comunión que tenemos los unos con los otros en cuanto a, en relación al estudiantado entre nosotros mismos, ¿cierto? Y creo que en cuanto a recuperar los espacios comunes, también es algo que tenemos que tener recursos, y esos recursos, claro, podemos obtenerlos a través de los fondos que podemos obtener a través de los proyectos que nosotros presentemos como federación. Pero queremos hacer hincapié en lo que nosotros podemos realizar este año próximo, que es aprovechar los espacios que nosotros tenemos y fomentar también quizás las reparaciones, como se nombró el pensionado, ¿cierto? Lo que es nuestro gimnasio, lo que es humanidades, y en crear instancias donde nosotros podamos compartir los espacios comunes que nosotros ya tenemos. Sabemos, por ejemplo, la facultad del gimnasio, hoy en día se pueden crear muchas actividades donde nosotros podemos relacionarnos, como son actividades deportivas, extraprogramáticas, donde podemos hacer vía social, donde podemos recrearnos, ¿cierto? Salir de lo que comúnmente nosotros estamos haciendo acá en la universidad, que es venir, sentarnos, escuchar a un profesor y pararnos e irnos para la casa. Yo creo que es importante crear estas instancias y como lista 2, nosotros tenemos intenciones concretas, por ejemplo, realizar más campeonatos de fútbol, implementar talleres, ¿ya? Talleres como pueden ser como de Zumba, ¿cierto? Donde podemos generar una colectividad y abarcar más personas, campeonatos de futsal, de básquetbol, también deportes que están surgiendo hoy en día, como son el bádminton, ¿ya? Que son actividades que todos podemos alcanzar y todos podemos realizar y todos podemos compartir y todos podemos socializar. También sabemos que aprovechar el área verde es un poco complicado por las condiciones climáticas que hoy en día afectan a nuestra región, y la mayor parte del año no podemos estar afuera. Entonces, creo que potenciar las áreas, ¿cierto?, cerradas y crear este tipo de actividades pueden ser beneficiosas para fomentar estos espacios comunes. Yo quería hacer la pregunta también, ¿qué es lo que entendemos nosotros por espacios comunes hoy en día? Espacios comunes pueden ser toda la universidad, tanto el casino, la biblioteca, el área de humanidades, el patio de ingeniería. Entonces creo que hoy en día tenemos varios espacios comunes dentro de la universidad que nosotros creemos que también tenemos que potenciarlo dentro de lo que podamos hacer. Nosotros como federación no vamos a ser una federación multimillonaria y no podemos ofrecer edificios siendo que realmente no está dentro de nuestras posibilidades. Siguiente pregunta para lista 1. ¿Qué opinión tienen acerca de estos 2 años sin mesa ejecutiva? Nuestra opinión, bueno, voy a ser súper capcioso. De nuevo les quiero decir que voten por la lista 1 antes de responder. ahora voy a responder la pregunta. Bueno, no hubo federación básicamente porque la Federación de Estudiantes de LOMAC traía una historia. Ya, no era cualquier federación, no había cualquier federación de estudiantes. Eran federaciones bien particulares que tenían algo en común. Disculpen si les doy la lata, pero esas federaciones pertenecían a los partidos. ¿Qué hicieron, aparte de dar fiestas y regalar cerveza y choripán? No lo sabemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? El estudiantado decidió castigar esa forma de organización federativa. Y es el mismo estudiantado el que decidió no ir a votar y no dar quórum para que no haya federación durante 2 años.
Y hoy día es el mismo estudiantado el que está diciendo, bueno, parece que necesitamos nuevamente una estructura federativa. Y aquí estamos nosotros haciendo una invitación y una propuesta distinta a lo que ha habido desde el 2013 hacia atrás. No queremos que se vuelva a repetir. No queremos que la federación se vuelva a encerrar en este edificio que está al lado de la DAE. No queremos que la federación se vuelva a encerrar en cargos. No queremos que la federación responda a objetivos del gobierno de turno. Queremos que la federación responda a las necesidades que tenemos todos nosotros, que son básicas. Por ejemplo, las salas, las goteras, los profes, un montón. Las podemos ir nombrando entre todas las carreras. Todos tenemos muchas necesidades. ¿Por qué no había federación durante 2 años? Porque se decidió organizarse de otra manera. El pleno estudiantil es una organización que es horizontal de todos los centros de estudiantes y vocerías. Ahí se tomaron las decisiones. Hoy día nosotros decimos, vamos a seguir trabajando de la misma manera, solo que con esta estructura que hace falta, al parecer, que se necesita. La necesitan las autoridades, sí, la necesitan los estudiantes también. Entonces, esa es nuestra propuesta. Elijan la lista 1. Lista número 2, misma pregunta. ¿Qué opinión tienen acerca de estos 2 años sin mesa ejecutiva? Estos 2 años sin mesa ejecutiva yo creo que han sido una falta de organización tremenda por parte del pleno estudiantil. Hoy en día yo fui parte del pleno estudiantil 2 años y creo que no tuvimos el poder para poder realizar bien las gestiones, no se pudieron llevar a cabo el proceso eleccionario. No tuvimos una buena organización. Creo que hay que hacer un mea culpa porque aquí varios de los que estamos sentados fuimos parte del pleno estudiantil y no tuvimos esa organización que era necesaria. Hoy en día el estudiantado se dio cuenta, junto con el plebiscito, de que es importante una mesa ejecutiva de federación. ¿Por qué? Porque esta mesa ejecutiva de federación no solamente representa a los estudiantes completamente organizados, que están en centros de estudiantes y vocalías de acción. También va a representar a varios centros de estudiantes, o sea, a varios estudiantes que no van a ser representados por centros de estudiantes. Son varias las carreras que no se inscribieron en el proceso eleccionario para poder tener un centro de estudiantes propiamente tal, y varios de ellos van a quedar excluidos de una organización de centro de estudiantes. ¿Cuál fue lo peor que nos pudo haber pasado como estudiantes a falta de una mesa ejecutiva de federación? Fue el financiamiento. Y ahí es donde nosotros entramos en nuestro tercer eje, que es la transparencia. Nosotros como Súmate vamos a transparentar todos los procesos que realicemos, tanto en gestiones, en ocupación de recursos, etcétera, etcétera, para que así el estudiante se esté informado de cuáles van a ser nuestros planes de trabajo y en qué vamos a invertir nosotros. Porque todos hoy en día somos la Universidad de Magallanes, todos somos los que estamos participando y todos tenemos derecho a voz y voto dentro de lo que esté pasando dentro de nuestra universidad. Si nosotros como Súmate estamos haciendo mal las cosas, cualquier estudiante tiene la voz para poder venir a decirnos que nosotros estamos haciendo mal las cosas. Nosotros no queremos que la mesa ejecutiva de federación se encierre y esté en una cúpula jerarquizada como ocurría en otras federaciones. Nosotros queremos bajar hoy en día a los estudiantes, porque hoy en día somos cerca de 4.000 estudiantes los que estamos participando en la universidad y tenemos que hacernos partícipes y responsables también de nuestro poder de decisión. Bueno, vamos a reanudar el debate. Luego de un acuerdo entre ambas listas, el debate va ahora a reestructurarse. Va a ser una interpelación. Chicos. Una interpelación desde cada uno hacia el otro y luego vienen preguntas del público. Tienen 3 minutos para realizar la interpelación y 3 minutos para responder. Comienza la lista 1 a realizar su interpelación. Delante hablaron sobre los espacios del estudiante. Hablaron sobre el tema de los eventos, hablaron mucho de deporte. ¿Cómo pretenden utilizar los espacios ya existentes para el total del estudiantado? Siendo que solo hablaron de eventos deportivos en su mayoría. ¿Qué pasa con los estudiantes con capacidades diferentes? ¿Qué pasa con los que no hacen deporte? ¿Qué pasa con la cultura, el arte, la inclusión? También quisiéramos hablar o preguntarles un poco sobre este tema que viene tan en boca ahora, que es el tema de la gratuidad. ¿Cómo enfrentarse a la gratuidad siendo que la universidad, como vemos, tiene un montón de déficits y carencias estructurales? ¿Cómo van a enfrentar el tema del flujo de estudiantes que van a llegar a puertas de la universidad y cómo van a estructurar medidas para poder implementar esta gratuidad de forma beneficiosa para el estudiantado? Tengo una pregunta, es
para Andrés y espero que realmente no se enoje, pero en la última pregunta sobre el tema de la mesa ejecutiva, hablaste desde que el pleno no se pudo hacer una organización como la que tú pretendes. Entonces ahora que el pleno era una organización más pequeña y más moldeable, ¿cómo pretendes ahora realizar esa propuesta de organización desde una estructura mucho más grande, si no se pudo realizar desde el pleno? ¿Qué es lo que tú criticas? Eso. Lista 2 tiene 3 minutos para responder. Bueno, contestando a la primera pregunta, donde si bien respondí un poco nervioso, tengo que admitirlo, lo que buscamos en crear espacios comunes, hablamos de un punto de vista integral, ya siempre abarcando la integralidad, como es el arte, el teatro, ¿cierto? La cultura misma de la universidad y el deporte, usándolo principalmente como un área donde podemos desenvolvernos todos y sociabilizar, ¿ya? El tema de inclusión lo tengo muy en cuenta, o sea, lo tenemos muy en cuenta. Personalmente trabajo con gente que padece alguna discapacidad o síndrome de Down y se puede generar instancias donde estas personas puedan participar, sobre todo, por ejemplo, en el área de la salud, como enfermería, ¿cierto? Educación física también, terapia ocupacional, kinesiología, son carreras que en sí, afuera y tanto dentro, tendríamos que ya estar trabajando de forma acoplada y en común, de forma junta. Entonces, yo creo que estas instancias se pueden crear y sobre todo los talleres folclóricos y de arte podemos fomentarlo. Sobre el tema de la gratuidad de la educación, creo que nosotros como federación, si bien es cierto, no podemos prometer más salas y temas como edificios. Eso es un tema que básicamente escapa de nuestra organización, pero lo que sí nosotros podemos es comprometernos de tomar manos junto con el área de análisis institucional y verificar realmente cuál es el universo de salas que tenemos hoy en día en la universidad y la disponibilidad que tenemos para ello. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con la Facultad de Humanidades, en la cual el otro día yo pasaba por la sala 2 y hay un curso de 2 personas para una sala para 2 personas. Entonces, yo encuentro que eso es ridículo, siendo que los profesores podrían hacer clases en su oficina o en la sala UPA que hoy en día o en las salas también de la biblioteca. Referente al tema del pleno estudiantil y la organización, yo quiero saber si realmente el pleno estudiantil se sentía moldeado o partícipe de la participación del pleno estudiantil. Era ver solamente de que muchas veces no asistían todos los centros de estudiantes, y yo creo que John era también partícipe de que al final del pleno estudiantil estuvimos participando el mes de octubre del año pasado solamente 4 centros de estudiantes de 16 que se hayan conformado. Hoy en día nosotros como federación y como mesa ejecutiva y también los centros de estudiantes tenemos una obligación de participar con nuestros estudiantes. Llevamos 2 años en deuda, tanto la FENECH, la CETOCH, los CONCAIC y también el tema de la CONFECH, en los cuales nosotros tenemos que tener una discusión tremenda y tenemos un trabajo que hacer, tanto las carreras que quieren potenciar, sus eventos o sus congresos. Yo creo que hoy en día la organización va a ser mejor, puesto de que, insisto, tenemos una tarea todos en común que realizar para poder trabajar con ellos. Lista número 2 tiene 3 minutos para realizar su interpelación. La lista número 1. Quiero hablar primero sobre el tema de la triestamentalidad. ¿Cómo la lista 1 quiere potenciar la triestamentalidad, siendo que nosotros sabemos que sus diálogos junto con la Asociación de Funcionarios no es de los más buenos? Hoy en día nosotros creemos que la Asociación de Funcionarios tiene que ser importante para nosotros. ¿Cómo ellos quieren privilegiar el diálogo junto con la Asociación de Funcionarios? Ese es uno. El tema del financiamiento. Hoy en día nos hablan de que quieren construir domos, etcétera, pero ¿cómo van a poder conseguir el domo siendo que estamos en una universidad que hoy en día está en números rojos, que prácticamente los FDI se ven por la sustentabilidad y cuál es el beneficio que van a entregar a los alumnos? Todos conocemos el clima de Punta Arenas, que llueve. ¿Cómo vamos a tener un domo nosotros afuera si va nieve? Hay nieve en octubre, hay nieve en noviembre, siendo que estamos en primavera. Ese es otro de los temas. Otro tema que también que tenemos que preguntarle es cómo ellos defienden la mesa ejecutiva, siendo que muchos de ellos son partícipes en contra de una organización de mesa ejecutiva. ¿Cómo ellos van a poder potenciar esa organización, siendo que varios de ellos están en contra de la mesa ejecutiva? Y por último, hablan de pluralismo, integración, participación de todos los estamentos de la universidad y todos los grupos minoritarios, pero a nosotros se nos está discriminando por pertenecer a un partido político. ¿Quiere decir que por participar también en un grupo de básquetbol o etcétera también nos tienen que discriminar? Lista número 1 tiene 3 minutos para responder a la interpelación de la lista número 2. ¿Primer punto? Sí, yo
yo voy a responder al primer punto sobre el tema de la triste mentalidad. No sé, ¿dónde sacaste que teníamos malas relaciones con la asociación de funcionarios? O sea, yo no tengo ningún problema con sentarme a hablar con la asociación de funcionarios. Y de hecho, estamos súper conscientes de las falencias que hay en la asociación de funcionarios, de que se ha dejado de lado a los funcionarios y que por eso mismo tenemos que también potenciarlos y unirnos. Entonces, para eso necesitamos sentarnos a conversar, empezar a poner los puntos en comunes y desde ahí empezar a construir. Pero en verdad no tengo, no sé, ¿de dónde sacaste el tema de que teníamos mala relación con los funcionarios? No entiendo. Pero Damián, claro, pero es una pregunta a la lista y todos componemos la lista. Entonces, pero bueno, sí, no vamos a perder más tiempo. Bueno, primero quiero decir que la interpelación tiene muchos a priori, tiene muchos supuestos, ¿ya? Lo cual me parece un poco capcioso, porque estás dando a entender que nosotros no estamos en contra de la organización federativa, siendo que nos estamos presentando como lista, o estás dando a entender que tenemos mala relación con los funcionarios, ¿de dónde se saca eso, no? Es un supuesto que me parece algo capcioso. El financiamiento, bueno, si bien estamos en números rojos, y lo sabemos, porque siempre se dice que a la universidad le falta plata, el presupuesto federativo se conversa con los vicerrectores, con los rectores, creo que en diciembre, ¿no? Bueno, no, a mí me dijeron que en diciembre. Nos están diciendo cosas distintas, Andrés. Entonces, básicamente, hacemos la siguiente proyección. Las federaciones anteriores tenían un monto de 45 millones de pesos. ¿Lo sabían? Es mucha plata, ¿cierto? ¿Qué se hizo con eso? No lo sabemos. Bueno, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que estamos tirando más o menos de 10 hacia arriba y 10 hacia abajo. Ese es nuestro margen de error, de 5 o 10 millones. Si eran 45, pueden ser 35 o 55, ¿cierto? Un domo sale 5 millones de pesos. Por ejemplo, para hablar de eso. Lo demás, por eso dijimos, lo que queremos hacer es iniciar los proyectos. No estamos diciendo que la federación va a hacer un nuevo... 30 segundos. Ya, bueno, que lo vamos a construir nosotros, sino que podemos iniciar eso. Lo otro es que la organización de la mesa ejecutiva es que nosotros estamos recogiendo la necesidad y la demanda del estudiantado. En base a eso, no creo que estemos excluyendo a nadie, simplemente estamos aclarando que nosotros no tenemos militancia y al parecer la mayoría de los estudiantes tampoco tienen militancia. No los queremos excluir para nada. Los que nos excluyen de los partidos son... Bueno, los partidos no, que quedamos todos excluidos los que no estamos militando. Tiempo. Bueno, terminando con la ronda de interpelaciones, vamos a comenzar con la ronda de preguntas del público a la información brindada por las listas candidatos. Por favor, levante la mano al que quiera realizar una pregunta. Buenas tardes a las dos listas, primero que todo. Mi nombre es Karim Paredes, soy estudiante de psicología. Primero, me parece curioso que piensas que se te excluye por ser un partido político. Me parece curioso. Solo eso. A las dos listas, una pregunta. Me gustaría saber si existe militancia de alguno de los integrantes de las dos listas. Y si es así, ¿existe algún aporte monetario o material de dichos partidos? Teniendo en cuenta que, por favor... Esperen, después carboneo. Monetario material de dicho partido, teniendo en cuenta que si existe un compromiso económico, ¿puede existir un compromiso ideológico de por medio? Lista número uno, tiene 3 minutos para responder. No puedo sacar esto. Bueno, yo no tengo militancia en ningún partido. Yo tampoco. ¿Tampoco? No. El financiamiento lo pueden ver porque, bueno, básicamente nuestra propaganda ha sido muy poca. Estamos pintando nosotros nuestra propaganda y no tenemos ni aportes ni lazos. No tenemos problema con eso, sí, claramente. De hecho, si el estudiantado Ulumac decidiera que todos tenemos que militar en un partido, bueno, tendríamos que seguir ese mandato, ¿no? Básicamente. No sé si respondí a vuestra pregunta. Lo invito a votar por la lista 1. Lista número 2, tiene 3 minutos para responder la pregunta.
referente a la militancia del partido político, yo no tengo ningún problema en decir que soy militante de la Juventud Demócrata Cristiana. Bueno, y referente al tema del financiamiento, yo trabajo, tengo beca Magallanes, tengo pensión alimenticia por parte de mi papá, entonces no se me ha hecho difícil poder gestionar, y también tenemos varios aportes de amigos también que están metidos en apoyo a nuestra lista de federación. ¿Tienen alguna otra respuesta? No, eso básicamente, y creo que por pertenecer a un partido político no significa que nosotros vamos a ser caudillos de la política. Nosotros tenemos ideas claras y la ideología acá no va a estar metida tampoco. Nosotros estamos trabajando en pos a la universidad, no a nuestro futuro político. Hola, bueno, mi nombre es Francisca Ramírez, soy estudiante de la carrera de pedagogía en inglés. Reformulando un poco la pregunta de Paulina Mancilla, creo que a mí por lo menos no me quedó claro lo que Andrés respondió. Sobre él hace un rato dijo que el pleno estudiantil no tuvo la suficiente organización dentro de la universidad, siendo él un ente bastante importante dentro de este pleno. ¿Quién me asegura a mí como estudiante que pueda manejar una federación que es mucho más macro, siendo que no pudo organizar lo que es el pleno, que es algo más micro? Tiene 3 minutos para responder. Ya. Si bien es cierto, dije el tema del pleno estudiantil, hay que ser súper tajante de que el primer pleno estudiantil que hubo, y vuelvo a insistir, la última participación que hubo fueron de 4 alumnos. Hoy en día, insisto de nuevo, los estudiantes tenemos una organización de participación referente a lo que va a ser el tema de los centros de estudiantes y el financiamiento para con ellos. Entonces, encuentro que hoy en día tenemos todos la obligación de participar en pos a la universidad. Mi nombre es Natalia Sánchez, estudio pedagogía en castellano. Mi pregunta es para ambas listas. Me llamó la atención que la lista número 2 también hablara de la participación en el CONFET. De eso se trata mi pregunta. Luego de 2 años sin participación, y yo diría que más, porque las listas de la nueva mayoría, antiguamente Concertación, tampoco informaban sobre los procesos de convergencia que estaba viviendo el país, quiero saber cómo se va a vincular el trabajo de las temáticas a nivel nacional con los estudiantes de la universidad, cómo se van a tomar esas decisiones y cómo se va a representar en el CONFET. Lista número 1 tiene 3 minutos para responder la pregunta. La participación de dicha instancia surge básicamente de la discusión que nosotros demos acá. Entonces yo entiendo que si hay temas que acá interesan discutir y plantearlos a nivel nacional, son esos temas los que nosotros tenemos que abrir los espacios para discutir entre nosotros y que alguien de la ejecutiva o del pleno estudiantil vaya a exponerlo en esas instancias. Ahora, si hay temas a nivel nacional, a nivel CONFECH, que al estudiantado del UMAG no le interesan, pienso que no los tenemos que discutir. Eso. Porque las necesidades surgen desde el estudiantado. Y vamos a discutir lo que el estudiantado quiere discutir y vamos a buscarle soluciones a las necesidades que nosotros estemos buscando. No me gusta mucho el tema del centralismo en Litoral Central, ¿ya? No todo el país y no todas las universidades tienen que girar en torno a lo que sucede en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. Acá tenemos nuestros propios problemas, pero al resto no les interesa. A nosotros sí nos interesa. Bueno, ¿cómo vincularlo entonces? A nivel nacional, buscando alianzas, alianzas estratégicas. Sabemos que hay otra zona extrema, ¿cierto? ¿Cuál es? Arica, ahí está la Universidad de Tarapacá. Bueno, acá estamos en otra zona extrema, que es Magallanes, y estamos en la Universidad de Magallanes. ¿Dónde tenemos que empezar a discutir y buscar una alianza? Con la otra universidad y región extrema. Y desde ahí vamos viendo cuáles son las necesidades que tenemos en común con el resto de universidades que han sido dejadas de lado, ¿no?, por el gobierno central. Sí, sabemos que toda la plata se va a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a la Diego Portales, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces creo que cómo vincular este trabajo es buscando esos puntos en común con el resto de universidades pequeñas, porque nosotros somos una universidad pequeña. No sé si Paulina quiere agregar algo más. Sabemos que los espacios de discusión en la Universidad de Magallanes son pocos, son de escasa participación, hay poco interés. Por lo mismo, tenemos que crear estos espacios, despertar a la gente y desde ahí empezar a construir para llegar a tener una postura definida frente a la CONFECH. Si no tenemos desde acá la discusión, no podemos llegar a hacer mucho en CONFECH. Y los invito a votar por la lista 1.
Lista número 2, tienen 3 minutos para responder. Tiene toda la misma mayoría. Hoy en día el tema de la COVID es un tema crítico porque nosotros como universidad llevamos 2 años en los cuales no hemos estado inmersos en la discusión. Se discutió el tema del centro de formación técnica y los estudiantes no tuvimos participación. Se discutió el tema de la carrera docente y nosotros hicimos un voto simbólico para saber qué era lo que opinábamos nosotros como universidad desde el tema de la carrera docente. Hoy en día lo que nosotros como clase de estudiantes proponemos es revitalizar y reavivar lo que era el Zonal Sur. El Zonal Sur era donde se agrupaban todas las universidades del extremo sur de la zona austral. O sea, no sea, la competencia está dividida en zona norte, zona centro y zona sur. Nosotros queremos reavivar lo que es zona austral, que llegaba hasta la universidad, que casi llegaba hasta Valdivia. Lo que nosotros queremos es reavivar la cosa de que las universidades de la zona austral pertenezcan también a la mesa ejecutiva y así podamos nosotros llevar la voz de lo que es la Universidad de Magallanes a la competencia, para que no se nos excluya. No por ser una región extrema tengamos que ser minoritaria, sino que también tengamos participación fuerte dentro del orden y diálogo de la conferencia. Hoy en día nosotros somos universidad, pero todo centro de formación técnica, yo creo que ninguna parte de los estudiantes está 100% informado de cómo nos va a beneficiar o perjudicar a nosotros en ese tema. Entonces lo ideal es que nosotros estemos bien informados referente a lo que es la conferencia y generar los espacios de discusión dentro de los centros de estudiantes, las vocalías y las consejerías que son vitales para nuestro trabajo y para poder trabajar en conjunto. Así nosotros como universidad también podemos llevar lo que es el discurso de la CONFECH y cómo nosotros, Universidad de Magallanes, cuál es nuestra postura frente a ella. Porque si bien es cierto, nosotros hablamos de ciertos puntos de la gratuidad de la educación, o sea, de la reforma educacional. La reforma educacional abarca varios puntos hoy en día y es en eso en lo que nosotros tenemos también que conversar y discutirlo. Bueno, soy Maura Muñoz, de Kinesiología. Y mi pregunta para la lista 1 y para la lista 2. No encontré un punto de convergencia entre las dos listas, así que lo voy a hacer como individualizada. A la lista 1, Damián, gusto en saludarte y agradece la instancia donde podamos discutir estos temas. Referente al conflicto que existió entre los estudiantados y la Asociación de Funcionarios, cuando te hicieron la pregunta creo que no quedó bastante claro. Hay una discusión bastante grande que tú tuviste con la presidencia de ese conglomerado y no sé si existió la posibilidad de que se hayan reconciliado algo. Y la pregunta para la lista 2 es, ya que hablaron tanto de inclusión, Daniel me parece que fue, me gustaría saber si ustedes como lista tienen algún catastro de la cantidad de personas con capacidades especiales y compañeros que tenemos en nuestra universidad, los accesos y los aspectos deportivos y de unión universitaria que nombraste bastante. Eso. Lista número 1 tiene 3 minutos para responder. Bueno, vamos a hacer el contexto. Vamos a tener que retroceder en el tiempo hasta el 2012. ¿Ya? El 2012 hubo una toma. ¿Ya? En esa toma hicieron... ¿Esto fue el 2012 o el 2013? ¿No te acuerdas? El 2012. Se hizo una asamblea general y en esa asamblea se me solicitó que subiera a la mesa de negociación, que nosotros le llamamos comité regulador. En ese momento yo, o sea, de nuevo, en la misma asamblea se decidió censurar, enviar una solicitud de censura a la presidenta de la Asociación de Funcionarios, que es la señora Mónica Álvarez. Ese correo lo envié yo. Ella pensó que yo la estaba censurando y se molestó mucho. Ya estuvimos peleados mucho tiempo, nos veíamos y no nos miramos. Bueno, sí. Resulta que, bueno, pasó el 2012, 2013, 2014, 2015. Como ustedes saben, los conflictos, cuando se quieren solucionar, ¿qué pasa? Se solucionan. Nosotros nos acercamos, lo conversamos, nos encontramos mucho el año pasado con gente del Pleno, ¿no? Hay gente del Pleno acá el año pasado, veo algunos por ahí. Discutimos, sí, y bueno, los problemas cuando se conversan tienen que quedar atrás y no tenemos problemas. Yo por lo menos no tengo ningún problema. Cuando nos encontramos nos saludamos, no sé qué otra muestra. Tampoco la amo, ¿no? Pero sé que sigue siendo la presidenta de los funcionarios y me imagino que cuando lleguemos a presentarle nuestro plan de trabajo, de trabajar de manera estratégica juntos, no creo que ella me diga, ¡ay, pero el 2012, ¿te acuerdas? No creo que suceda. ¿Puede suceder? Sí. ¿Creo que pueda que suceda? Creo que no. ¿Ya? No sé qué más puedo responder. Te invito a votar por la lista 1. Bueno, y respecto a eso, esta lista la conformamos todos, no solamente Damián. Entonces, si es necesario sentarse a hablar, lo vamos a hacer y yo no tengo ningún problema con sentarme a hablar con nadie. También pertenezco a esta lista y voy a mesa de federación. No es la lista de Damián. Bueno, entendí 2 puntos, que era lo que era la parte deportiva y la parte de inclusión.
Ya, vamos a responder lo más fácil, que es la parte de deportes. El presente año, por ejemplo, la selección de futsal de la universidad, que es la selección que ha salido campeón y siempre ha estado entre los primeros tres lugares, este año no participó del nacional que correspondía al mes de octubre y perdimos como, de cierta manera, Universidad de Magallanes, que es la potencia a nivel nacional, no participa en un campeonato nacional, que aparte este año había una competencia sudamericana. Yo creo que esas cosas no pueden suceder, menos si es por falta de recursos. En cuanto a lo que son los deportes intermedios en la universidad, hoy en día se ha perdido un poco lo que es la identidad deportiva. Entonces, una de las iniciativas de nosotros como lista es abordar el área de la parte, empezar como de forma recreacional para poder impulsar también a la participación de los estudiantes y generar estas instancias, como le digo, crear estos talleres, que no es difícil, que es posible, y más con la participación de nosotros mismos como los profesores de educación física y de kinesiología que pueden implementar estos talleres. Después, lo que es la inclusión, como les digo, yo trabajo, ¿cierto?, con personas que tienen discapacidad, que tienen síndrome de Down. El catastro en la universidad no te puedo dar una cifra concreta, pero no creo que sea muy difícil de poder obtenerla. Y en cuanto al ya tener esta cifra, nosotros podemos buscar la manera de que estas personas se puedan desenvolver quizás en alguna área que no se les presenta a ellos. También es importante nuestra vinculación como Universidad de Magallanes con nuestro entorno, con nuestra ciudad que es Punta Arenas, y tomemos el peso de que somos la Universidad de Magallanes y tenemos una labor social importante que hacer. Y para eso es importante crear instancias, vuelvo a repetir, crear talleres, que es posible porque están los espacios, están incluso los materiales, que incluso se pueden implementar aún más. Y ir, por ejemplo, a estos centros de capacitación laboral, como es UNPADE, ¿cierto?, como es Los Hijos del Viento, y entre otros más, la misma escuela Paul Harry, y vincularlo y tener ese trabajo de invertir, ¿cierto?, nuestro tiempo también en el área social y en el área de inclusión con estas personas. También creo que es posible y es una realidad latente que 30 segundos, candidato. Nosotros con la participación, ¿cierto?, el desarrollo entre nosotros mismos, como el área de la salud, tú estudias kinesiología, tiene mucha vinculación con la educación física, con la terapia ocupacional, y juntos podemos realizar estos talleres, porque, vuelvo a repetir, están los espacios y está la implementación. Muy bien. Hola, mi nombre es Gabriela Lara, soy estudiante de Pedagogía en Historia. Actualmente estoy haciendo la tesis y por eso mismo igual quiero hacer una pregunta. O sea, en verdad es una pregunta con múltiples factores y es para ambas listas. Bien, en el nivel académico que nosotros presentamos en la Universidad de Magallanes es bastante deficiente. Los profesores que nos hacen clases, que mal llamamos profesores porque no ejercen la pedagogía, y quiero hacer la aclaración porque yo estudio pedagogía y me apasiona la educación y considero que es una impertinencia decirle a las personas que algunos que nos hacen clases profesores, son solo docentes. Bien, extrapolando esa idea, vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la idea? La pregunta es, ¿qué medida tomarían ustedes para transparentar la academia que existe actualmente en la Universidad de Magallanes? ¿Cómo harían una universidad verdaderamente de calidad, entendiendo que esta es la mejor universidad que hay en la región y es asociada a las tres universidades que pertenecen al CRUT? ¿Cómo nosotros vamos a transparentar la calidad de académicos que tenemos como estudiantes de la Universidad de Magallanes? La verdad que ese es un tema bastante importante, pensando en que es el pilar de la formación de nosotros como estudiantes, y al final el profesional que va a salir y que va a estar inserto en la sociedad. Como medidas concretas, creemos que primero debemos revisar completamente la estructura de los docentes de la universidad. Yo creo que hay que hacer una revisión completa de la estructura con todos los estamentos para poder avanzar en esto. Lo otro es el tema sobre las rúbricas, que generar rúbricas de evaluación y que sean públicas, o sea, que sean entregadas a los alumnos, que sean de conocimiento, que sean estandarizadas. Muchas veces pasan que uno tiende a pensar que un profesor generalmente te agarra mala y te pone una mala nota, no sabes cómo llegó esa nota ahí. Existe ese desorden. Yo creo que eso tenemos que ir revisándolo. Lo otro también pasa con el tema de
los instrumentos para poder evaluar a los docentes mismos que nos hacen clase. ¿Cómo estos instrumentos de evaluación generan algún cambio en eso? Nosotros tenemos encuestas que se hacen una vez por semestre, al final de semestre. ¿Qué injerencia tienen esas encuestas en la calidad de la docencia que estamos recibiendo? Yo creo que... Y claro, el mismo tema de la contratación que hablamos nosotros, es súper importante, tener profesores que estén contratados y que les estén pagando, que es muy importante que les estén pagando, genera un clima también de la relación del académico con el estudiante mucho mejor y van a tener, y por consiguiente van a hacer mucho mejor su trabajo. Entonces, generar este tipo de relaciones y hacer revisiones en la estructura y en las evaluaciones de los académicos, creo que son los temas que por lo menos nosotros sentimos que tenemos que trabajar como base y después ya ir viendo los requerimientos para cada carrera o particulares. Bueno, para acotar, es muy importante que exijamos que la contratación de nuestros docentes sea a través de concurso público. Todos sabemos que hay ciertas irregularidades en el proceso. 30 segundos. Bueno, no queremos que eso siga ocurriendo. Queremos que las contrataciones de los docentes todas sean públicas. Creo que eso va en la dirección a mejorar el nivel académico. Otro punto muy importante que vamos a solicitar también es que se inicie el proceso de acreditación de todas las carreras. No podemos hablar ni pretender ser una universidad de excelencia cuando no tenemos nuestras carreras acreditadas. Creemos que eso va en esa dirección. ¿Se puede hacer? Sí, lo queremos candidato. Hacer también. Te invitamos a votar por la lista 1. Lista 2 tiene 3 minutos para responder la pregunta. Referente al tema de la docencia de los profesores que tenemos hoy en día, en el Consejo Académico se discutió ese tema. El tema de los profesores, hay talleres que se le realizan a los profesores para que puedan tener un mayor trato pedagógico. ¿Cuál es el problema de esto? Los profesores no se están anotando. No están participando en esos congresos y en esos diplomados que se están realizando para que los profesores puedan tener una mayor pedagogía dentro, a la hora de evaluar. Lo que nosotros como mesa ejecutiva proponemos es que se haga presión por parte de este consejo académico para que todos los profesores sean partícipes, sean a contrata o no, porque es hoy día ideal que nosotros tengamos una evaluación justa. En muchas carreras hoy en día se nos evalúa generalmente por cómo le caes al profesor, si le caes bien o no, entonces creemos que eso no te mide el conocimiento. Referente, el segundo punto, ¿cuál era? Si me podías repetir. Sobre el tema de la contratación, hoy en día nosotros como estudiantes no podemos hacer mucho porque la federación no contrata a los profesores, básicamente. Lo que nosotros también podemos hacer es causar presión dentro del Consejo Académico y a Rectoría para que esos temas se agilicen un poco más. Insisto, nosotros como mesa ejecutiva lo único que podemos hacer en ese tema es presionar porque la federación no tiene una planta de profesores de contrata, o sea, que contratar profesores. Bueno, finalizada la ronda de preguntas del público, le otorgamos 1 minuto a cada lista para entregar el mensaje. Sí. Por favor, lista 1, proceda a entregar su mensaje. Bueno, nosotros nos llamamos Seamos Todos UMAC. Somos la lista 1 y ahora les quiero pedir ayuda. Elijan ustedes, díganle a sus amigos, invítenlos a elegir. Por la lista 1, claramente. También invito a la lista 2 a que vote por la lista 1. Queremos seguir trabajando de manera horizontal. Nos acomoda esta manera de trabajo. Nos acomoda tomar la decisión entre todos. Tenemos una oportunidad para el 2016 para cambiar la lógica de cómo se ha organizado nuestro estamento hasta acá. Creemos que Magallanes es fundamental. La Universidad de Magallanes es la única universidad pública de esta región. Entonces tenemos que hacer que brille de verdad. Y eso lo podemos hacer entre todos. Los vuelvo a invitar. Somos la lista 1, seamos todos UMAG. Elijan ustedes y ayúdennos a invitar a las otras personas que ¿Tiempo? No conocemos. Lista 2, tiene 1 minuto para entregar su mensaje. Chicos, somos la lista 2, súmate, y los quiero invitar a todos que se sumen a este movimiento porque hoy en día llevamos 2 años atrasados en varias discusiones que tenemos en la universidad. Triesta mentalidad,
CONFET, problemas universitarios que tenemos hoy en día. El Súmate no solamente somos nosotros, sino que somos todos ustedes quienes se quieran incorporar a nuestro plan de trabajo y que nos ayuden hoy en día a tener la Universidad de Magallanes que realmente queremos. No tenemos tantas soluciones a lo mejor, o sea, para los problemas tan grandes que tenemos, pero podemos causar presión. Los medios de presión hoy en día son fundamentales para poder lograr nuestros objetivos. Tampoco vamos a prometerles la luna porque no podemos bajársela. Pero lo que sí podemos prometerle es que va a haber discusión para todos ustedes y un mayor diálogo. Bueno, finalizando el debate, espero que le haya gustado y a tomar conciencia para votar. Muchas gracias.